camerino. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero si es Raulito Romero! Escúchame, estuve buscando a Federico y no. ¡Ay! El señor Pancho Arenda, lo que pasa es que ha salido. Sí, dice que te está yendo a buscar ternos. Ah, ya, qué bien. Pero dígame, ¿no he hablado con él? Pues, tú, perfecto. Tú que tienes tanto acceso a él. Muy bien, por favor. Señor Don, ahora es usted, señor Don Raúl Romero. ¿Por qué? No, ahora ya creció usted, pues ya. Ah, claro, ya ha crecido. Está haciendo el peinado acá. Voy a hacer la agenda para que el señor Pancho Arenda le dé audiencia cabida a Cabildo. Cabildo, mujer, Cabildo. Pero escúchame una cosa, ¿y a qué hora va a bajar Raulito? Masajes, cuyo por la puerta. Le he dejado que nadie se cuadre en la puerta sin estacionamiento porque usted escoja. ¿Masaje triste o con final feliz? Ah, depende del suelo. Ah, del monumento, ya. Oye, Raulito, ¿a qué hora vas a bajar? Cuando tú me digas de la baby. Oh. Escúchame, mami baby. Mami baby. Estoy esperando que me digas baja, yo bajo. No, yo lo que quiero que me digas aquí entre tú y yo es cómo has hecho para que pongan tu foto más grande. ¿Para que pongan qué? Tu foto en la puerta, pues, más grande. Ah. Porque a mí quieren poner esta. Bueno, dice que están Lorenita, poniéndose... así es al principio. Así es al principio. No, lo que pasa es que a mí me han puesto una tamaño carré porque dice que yo mido metro y medio. Bueno, Raúl, te espero ya. Te doy 5 minutos para que bajes inmediatamente. Muy bien, pero ahora me voy rapidito a la sala porque antes de conversar con Raúl y tomar este rico desayuno, vamos a conversar con un personaje que hoy ha salido, ayer y hoy, ha salido en todos los medios, ha tenido pues una sentencia y nosotros queremos hablar con ella directamente, así que gracias a los amigos de su casa televisora por permitirnos que esté aquí con nosotros, Mahalí. Malají. Es que así se hace llamar en las noches. Malají. ¡Adelante, Malají! ¡Ponle más alegre, más alegre! Esta noche lo cumbieron, lo baila. Los machitos lo tiré en paso. Esta noche lo cumbieron, levanté los brazos. Los machitos. ¡Qué bonito! ¡Malají! ¡Malají! ¿Tú tienes tu guachiturro? ¡Ney! Mi pequeño pony, mi pequeño guachiturro. ¿Dónde me siento, por favor? Ay, donde tú quieras. De verdad, gracias por estar con nosotros porque hemos escuchado muchas noticias durante ayer y el día de hoy de juicios. ¿Qué traes ahí? Tengo en mis manos, mira como verás, un pedazo de esponja porque tengo que limpiar mi imagen. Ah, ya, perdón. Y ha sido ya. Un poco dañada en estos últimos días. ¿Y qué crees que traigo acá? ¿Qué? La pauta del programa. Porque no puedo hablar en mi canal, ya que me han restringido, me han coartado la libertad de expresión, mi querida Lorena. Y tienes que tener la pauta ahí. O sea, yo tengo que ir donde el juez para decirle, señor juez, Cholito Prado va a salir corriendo porque se fue a ver a Cindy, marido. Entonces el juez dirá, no, eso no va, porque yo soy de la U y no soy de la Alianza. Señor juez, ay, no te creo. Las vengadoras, dice el patrón, Tilsa Lozano y la otra chica se están peleando con las guachiturras y las culicientas y las bocas sucias. Y el juez dirá, no me gusta, tienes que poner otra cosa. Imagínate. Creo. ¿Eso está mal? ¿Tú crees que esté bien? O sea, ¿mi programa va a salir de dónde? ¿Del Poder Judicial? No puede ser, por favor. No, para nada. Yo creo que no es nada chistoso. Bueno, de todas maneras, la libertad de expresión tiene que existir. Otra cosa es que tú difames a alguien que y eso sí está mal, grave, ¿what? Absolutamente. ¿Ah? ¿What? ¿Qué? ¿Sorry con excuse me? ¿Excuse me con sorry? ¿Cuándo he difamado yo, Lorena? Por favor, ¿cuándo? ¿Cuándo en mi vida? Nunca, hablando de juicios, hoy día por lo menos salí absuelta en uno. Ah, no te creo. ¿Cuál? Sí, con Lucho Cáceres. Ah, ya. Sí. Te absolvieron. Me absolvieron esa acusación de difamación y calumnia. Pues salió a mi favor de que no había sido así. Ah, qué bueno. Así es, Lorena. Malají. Pero te felicito porque esto lo estamos conversando entre tú. Y de en exclusiva, porque la señora Malají no va haciendo más a cualquier lado. Y de verdad que todo lo que ha pasado y todo este tema, al final, ¿qué fue?
ya vas a tener que arreglar. ¿Cómo que arreglar? No, que vas a tener que arreglar esta situación. ¿Cómo? No, pues, en el buen sentido. O sea, al final vas a pedir una corrección, como se dice, un amparo. Voy a apelar. Donde vas a apelar, ahí está. Voy a apelar, tengo mi recurso de Brambila, o sea, mi recurso de amparo. De amparo Brambila. Tengo que presentar una serie de documentos que indiquen que yo solamente dije, señores, acá hay una denuncia, simplemente fue eso, y eso dio lugar a que me acusen como si yo fuera qué, la que yo hablo con prueba, papelito manda. Ah, solo dijiste, acá hay una denuncia. Acá hay una denuncia de un tal, porque ahora no puedo decir ni el nombre, porque me puede caer otra. Ah, no te creo. Acá hay varios con juicio de alimentos, pero no voy a hablar porque después me van acá, a... Acá, ¿no? Sí, hay varios. Varios que tienen juicios. Muy bien, Malají. Escúchame, yo quiero que te quedes para que el público te haga preguntas, pero en el otro bloque. Así que preparen sus preguntas para Malají. Nos vamos a la pausa y retornamos con Raulito Romero del Perú. ¿Vas a Raúl acá? ¿Qué te arreglas? ¿El push-up? Sí, ¿qué te pasa? Sí. Quiero agradecer mi maquillaje gracias al Circo del Horror, nada más. Ya, muy bien. Ay, pero Raúl, perdón, aló Raúl, ya está Raúl en... Qué rápido es Raúl Romero. ¿Cuál es su pregunta? Ah, ya, perfecto. Se la vamos a transmitir a la señora Lorena. Espérenme unos segundos nada más. Que termine con esa fea de la entrevista y entro yo. ¡Uy! Eso se va a poner pero feo, feo realmente. Vamos a la pausa y volvemos ya. Tranquila, Malají. ¡Bravo! Raúl Romero entre tú y yo. Ya volvemos. Aló, doña Vilma. Sí, ¿usted sabe de qué murió Hello Kitty? De bronquitis. ¿Qué bronquitis? ¿Qué? No saben apreciar el buen humor. Te doy mi vida porque te llevo por...